Se llama Gentle Rain, es de Luis Bonfa. Hoy tenía ganas de analizarlo un poquito con ustedes. Pues justo ayer di una clase con este tema y me parece muy, muy interesante el análisis armónico y de los elementos que se pueden utilizar para trabajar sobre este tema, para improvisar, para tocarlo así con la melodía armonizada, para hacer solos de línea, para hacer solos de acorde. Bueno, para todas esas cosas es muy importante tener claro el análisis funcional de una canción. Bueno, este primer acorde. Bueno, la canción está en la menor. Y aparece un primer acorde, la menor 6, está cifrado como la menor 6. Y si vamos al elemento más básico que se podría utilizar para un primer grado en una escala menor, la escala menor de La tiene Fa natural, no tiene ese Fa sostenido que tiene el acorde. Entonces, cuando toquemos esa escala sobre ese acorde, va a sonar medio fiero, o al menos no va a dar la sensación de reposo de primer grado, ¿no? Entonces, para abarcar ese Fa sostenido, tenemos dos posibilidades: o el modo dórico, que sería la armadura de clave de Sol mayor, pero deteniéndonos en las notas de ese acorde, la menor 6, que en verdad es la primera inversión de este, de Fa sostenido semi disminuido. Algunos estudiantes, cuando les digo esto, se sorprenden mucho porque los ven como dos acordes separados y en realidad es el mismo. Fa sostenido semi disminuido en su primera inversión es esto. Es fácil, para ir práctico, cifrarlo como la menor 6, pero en verdad es la primera inversión de este acorde. De Fa sostenido semi disminuido. Entonces, la armadura de clave de Sol mayor, deteniéndonos en esas notas, ¿no? La, Do, Mi, Fa sostenido. Interesante para abarcar las cuatro notas de este acorde sería el primer modo de la escala menor melódica, que tendría, además del Fa sostenido, el Sol sostenido. Thank you.
pensando en las notas del acorde, pero armonizadas, ¿no? Sensación de un primer grado, pero coloreado, porque no es un primer grado eólico, digamos, de la escala menor, ¿no? Ya tiene un color que lo saca un poco de esa sensación a la que estamos acostumbrados en las escalas menores cuando los acordes no tienen este tipo de coloratura, ¿no? Después viene aquí un segundo quinto llano de la menor. Entonces acá vamos a utilizar o las notas de la escala en este acorde, ¿no? O las notas de la escala de la menor natural, las blancas del piano, y en este la escala menor armónica sería lo más básico, que son las notas naturales con el sol sostenido. Por supuesto que en cada caso deteniéndonos en las notas de cada uno de sus acordes, ¿no? Entonces voy con el primer grado. Y acá viene una zona de sensibilización, como si pusiéramos una luz de giro hacia el sexto grado de la escala de la menor. Pensemos que el círculo de quintas de la menor es primero, cuarto, séptimo, tercero, sexto. Acá está el Fa más 7 o Fa mayor, que sería el sexto grado de la escala de la menor. Y esto es el dominante secundario que conduce a ese sexto grado, Do 7, dominante Fa. Y este es el segundo de ese sexto grado. Entonces, segundo, quinto del sexto. Ahora, este sexto también está coloreado, porque no es este. No es el Max 7, es Fa 6. Y aquí viene otra revelation. Bueno, al menos así resulta con algunos estudiantes. Fa sexta es la primera inversión de este, de Re menor 7. Todas estas cosas las pueden aprender en Néstor Gómez Escuela, gente. Y ahí pueden aprender armonía aplicada, que es un poco lo que estamos haciendo acá, análisis armónico. Cómo se puede desplegar ese análisis armónico en los elementos diatónicos, melódicos, para poder improvisar. Y al mismo tiempo, cómo se pueden trabajar sobre la armonía invirtiendo los acordes, agregando colores, agregando extensiones, agregando tensiones. Y luego hay cursos también de polirritmia. Les recomiendo que compren en los próximos días, porque bueno, en enero vamos a tener que aumentar los precios, como saben ustedes, todo está aumentando y bueno, nuestros precios también van a aumentar. Entonces estamos acá, segundo quinto del sexto. Este sexto entonces podemos tratarlo como si fuera un Re menor 7, es decir, como si fuera el Re menor, el cuarto grado. Este sería el arpegio. Y la escala es la escala natural. Entonces, Fa, La, Do, Re. Aunque también yo podría descansar tranquilamente en un Mi, no afectaría en nada, ¿no? Esto. Entonces quedaría un acorde que tiene Max 7 y además tiene sexta, ¿no? Esto. O. Perdón. Thank you.
Bien. Vamos hasta ahí entonces. Segundo quinto del quinto grado natural de la escala de la menor, que ese acorde es mi menor. Entonces a esto lo tengo que tratar como si yo estuviera tocando una canción en mi menor y apareciera en el segundo y el quinto grado, ¿no? Y aquí aparecen el segundo y el quinto del cuarto, que es re menor. Entonces esto lo tengo que tratar, como hice en los dos compases anteriores, como si estuviera tocando en re menor y aparecieran el segundo y el quinto grado, ¿no? Y aquí ven algo muy interesante, este acorde, este, re semi disminuido, otra revelation, no está cumpliendo una función de re semi disminuido, no está funcionando o como séptimo grado de mi bemol mayor o como segundo grado de do menor, que sería una de las armaduras de clave donde podría aparecer este acorde, ¿no? Sino que está funcionando como este, como si bemol 9. Solo que no tiene la fundamental. ¿Qué es si bemol 9 en este contexto? Es la sustitución tritonal de mi 7. Si bemol 7 sería la sustitución tritonal de mi 7. Si le agrego la novena, me da esto, ¿no? Esto, esto. Y si le saco la fundamental, queda en definitiva un re semi disminuido. Entonces no está cumpliendo función de re, sino de si bemol. De manera que podríamos considerar que aquí hay un si bemol 9. Luego viene segundo, quinto, primero de la menor y otra vez si bemol 9. El ámbito diatónico que se suele aplicar sobre estos acordes, la sustitución tritonal, es el cuarto modo de la escala menor melódica, que se denomina lidio bemol 7. Para este caso sería la escala de fa menor melódica, deteniéndonos en las notas de ese acorde, no de si bemol 9 o de re semi disminuido. Pero lo que es interesante aclarar acá, que es el mismo acorde, este y este. Entonces, bueno, para los que quieran pormenorizar profundamente, con profundidad, el estudio de estas cosas, tienen que ingresar a www.nestorgomezescuela.com. Bueno, por ahí muchas de las cosas que estoy diciendo, a muchos de ustedes les deben estar pasando así como alambre caído. Entonces, porque ¿qué pasa? Les está faltando una base teórico-práctica de aplicación de todos estos conceptos. Entonces, eso es lo que pueden ir a buscar a Néstor Gómez Escuela. Entonces voy con ese. (Risa)
Entonces ahí ya estamos en la primera mitad de la canción prácticamente, ¿no? Siguiente sección de la canción, hasta acá es igual, solo que tiene este pasaje que es primero este dominante, no es un dominante secundario, que es sino que es un dominante de un subdominante secundario, porque sol menor sería subdominante secundario, sería el segundo de fa, ¿no? Esto es segundo quinto de fa. Y este es el dominante del subdominante secundario. Entonces acá tendríamos que usar la escala de sol menor armónica, algo que defina el re 7, ¿no? Luego lo mismo que allá arriba, aquí, armadura de clave de fa mayor. Y aquí tenemos algo interesante también, que es hasta acá, tres compases en donde hay fa, dominante de fa, fa. Entonces el oído queda en una situación ahí que no sabe si hubo un desplazamiento del centro tonal o no, ¿no? Queda una zona como flotando ahí, que se denomina región de sexto grado en este caso, que parece como que el fa aparece como un nuevo centro tonal, sin embargo luego aparece el quinto grado natural y la resolución final de la canción en el primer grado de la menor. Entonces, es interesante ese pasaje, ¿no? En donde parece que fuera una modulación, pero no. Esto empezaría acá, ¿no? Acá. Bueno, vamos con la segunda parte. Y terminó. Acorde, ¿no?
Conceptos, sí, vistos medios por arriba, pero ya les digo, quienes quieran profundizar pueden ir a www.nestorgomezescuela.com y ahí van a poder estudiar todos estos conceptos con mucha profundidad, desde el aspecto armónico, desde el aspecto melódico y desde el aspecto polirrítmico. Chao, chao.